muñecos de nieve. Está quedando genial. Y monísimo. Vic, ¿le pones el sombrero? ¡Oh, no! Sabía que me dejaba algo. Esto... ¡Vic! Oh, sí. A Yoko le va a encantar cuando lo vea. ¡Otto! ¡Mai! ¡Vic! ¡Qué bien que estéis aquí! Quiero presentaros a un invitado que ha venido a visitar nuestro parque. ¡Hola, niños! ¡Juan Toruga, zoólogo especial! Sé que un zoólogo se dedica a estudiar a los animales, pero... ¿qué es un zoólogo especial? ¡Oh! Bueno, veréis, niños. El señor Toruga se dedica a encontrar animales que nadie haya visto antes. He perseguido al monstruo del lago Ness, a Pies Grandes y a mi preferido, el Yeti. ¡Casi no lo cuento! ¡Ah! Oh, ¡algún día te encontraré! ¡Oh! ¡Alucinantes, ¿no creéis? ¡Ay! Esto... bueno, Juan, estas fotografías no demuestran que esas criaturas existan. Tal vez no, Marisol. O tal vez una de estas extraordinarias criaturas esté aquí cerca, observándonos. ¿Cree que hay un Yeti vigilándonos ahora mismo? ¡Qué va! Un Yeti no. He venido aquí en busca de la criatura que algunos llaman Yoko. ¿Yoko? Y solo por curiosidad, si encuentran a un Yoko de esos, ¿qué hará con él? Capturarlo y encerrarlo en un zoo donde todos puedan verlo, por supuesto. ¿Capturarlo? ¿Encerrarlo? Ya le he dicho al señor Toruga que en el tiempo que llevo en este parque nunca he visto un Yoko, pero no me hace ningún caso. He estudiado las leyendas sobre el Yoko, conozco bien sus hábitos. ¡Le encanta jugar! Y para eso no hay sitio mejor que un parque. Te ayudaré en todo lo que pueda, Juan. Aunque todo esto me parezca una tontería. Espero poder demostrar que te equivocas, Marisol. Con mi tecnología punta, habilidades extraordinarias y determinación, seré el primero en capturar al misterioso Yoko. ¡Ay! ¡Ay! ¡Adelante, Marisol! El señor Toruga quiere capturar a Yoko. A Yoko no le va a gustar. Chicos, chicos, no pasa nada. ¿Nada? Quiere encerrar a Yoko en un zoo. No tendríamos que avisarlo. No, ya sabes cómo es. Si le decimos a Yoko que alguien quiere atraparlo, puede que se enfade y haga alguna magia loca. Y ya veréis cómo al final lo encontrarán. Lo único que tenemos que hacer es mantener a Yoko lejos del señor Toruga. Si no jugamos, Yoko no vendrá. Y si no viene, el señor Toruga no podrá capturarlo. ¡Fácil! ¡Hey! ¡Brum! ¡Uy! Es verdad. Perdón. ¿Yoko? ¡Oh! ¡Yoko! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh! Vienen Marisol y el señor Toruga. ¡Hay que sacar a Yoko de aquí! Vale, ya sé. Tengo una idea. Jugaremos a un juego para que Yoko no se acerque al señor Toruga. Sí, ya te entiendo. Yoko, ¿quieres jugar al perrito? ¡Ah! ¡Perro bueno, busca! ¿Terminar el iglú, papá? Sí, tengo frío. Escuchad, hacer las cosas bien lleva mucho tiempo, hijos. Señor, sí, usted parece sorprendido, muy sorprendido. ¿Y cómo es eso? Ya me he cansado de jugar al perrito.
A lo mejor prefiere jugar a otra cosa. Esto. Vale, tengo una idea. Jugaremos al escondite doble. ¿Al escondite doble? Sí, escondite doble. No se busca, solo nos escondemos. Sí, solo tenemos que encontrar un escondite y escondernos. Ese parece un buen sitio. Venga, vamos. Y entonces el iglú apareció terminado. De repente. Como por arte de magia. Muchas gracias, señor. Prosiga con sus actividades. ¿Lo has oído, Marisol? ¡Magia! Esto es obra de un yoko. Estoy seguro. Esa bestia no anda lejos. Quizá nos esté observando ahora mismo. ¿En serio? ¿Eso crees? Sí, sí. El yoko es una bestia muy lista. Si queremos atraparlo, debemos ser más listos que él, sigilosos como un gato. ¿Ves lo que quiero decir? Ha puesto esta basura para hacerme caer. No, Juan. La basura siempre ha estado ahí. Eso no tiene importancia. Está claro que el yoko es un oponente muy listo, Marisol. Y si no podemos encontrarlo, haremos que venga hasta nosotros. ¡Sígueme! Más vale que lo sigamos. Ven, Yoko, vamos a jugar a otra cosa. Muy bien, Yoko, ahora somos gusanos de nieve. ¿Qué planeará ahora el señor Toruga? ¿No crees que exageras un poco, Juan? Todo esfuerzo es poco para atrapar a una de esas criaturas, Marisol. Creo que no acabo de entender cómo todo esto servirá para atrapar a un yoko. Muy fácil. Los yokos no pueden resistirse a la diversión. ¡Ah! Y no hay nada más divertido que una feria. Los yokos no pueden resistirse a los globos. Los seguirá hasta lo alto de la colina y encontrará este trineo. Tampoco pueden resistirse a montar en trineo. Así que el yoko se montará y se lanzará colina abajo. Llegará hasta la pila de nieve, montará en el tío vivo se pondrá en marcha y entonces la caja caerá. Ya está, tendré un yoko en el saco. Bueno, si tú lo dices. ¡Oh, no! ¡Es horrible! No te preocupes, ahora sabemos cuál es el plan. No dejaremos que Yoko caiga en la trampa. ¡Ven, Yoko! ¿Yoko? ¿Dónde está? ¡Chicos! ¡Oh! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tengo una idea! ¡Venid! Solo tenemos que encontrar un buen escondite y... ¡Hola, Marisol! ¡Hola, señor Toruga! ¿Ha conseguido ya cazar al yoko? Aún no, pero... ¿Va a montarse en este trineo? A los yokos les encantan los trineos. Oye, jovencito, no toques ese... ¿Qué pasa? Parece que esta trampa no funciona, señor Toruga, ¿lo ve? No puede ser, déjame verlo. Tendría que moverse. ¿Qué le pasa? Llevo todo el día diciéndotelo, Juan. Si hubiera un yoko en este parque, ¿no crees que lo habría visto con el tiempo que hace que trabajo aquí? Sí. Supongo que tienes razón, Marisol. Soy un fracasado. Tendría que haberle hecho caso a mi madre y trabajar en correos. Oh, Juan, no te pongas triste. Seguro que si sigues buscando... No. ¿Oh? No, se acabó. Adiós, niños. Adiós, Marisol. Te escribiré desde la oficina de correos. ¡Adiós! Señor Toruga, me da un poco de pena.
Sí, no pensé que se pondría tan triste. Ojalá pudiéramos ayudarlo. Sería estupendo que encontrara un yeti o algo así. ¿Sí, Yoko? ¡Yoko! ¿Es eso un yeti? ¡Ay, qué bueno! ¡Venid! Gracias de nuevo, Marisol. Pásate por correos algún día. Yo tengo que irme, Marisol. Gracias por todo. ¡Taxi! ¡Siga ese yeti! ¡Menudo es Juan! ¡Nunca aprenderá!